Amigos, familia, pandilla, Riffsider, yo soy Tren. Gracias por estar en esta nueva emisión aquí conmigo. ¿Cómo vieron este pequeño quemón que les di? Está perrón ese tanque, ¿verdad? Ese tanque de eufilias, como con un ramo de novia acá, mamalón. Pero pues vamos a conocer quién está detrás de este acuario. Yo creo que muchos ya lo conocen. Y si no, pues ahorita les vamos a... lo vamos a presentar. Porque no nada más vamos a hablar de este acuario. Tenemos que tomar muchos temas con él. Uno de ellos que nos explique por qué llegó este acuario aquí, cómo llegó. Pero lo más importante, banda, la persona que está atrás de este acuario tiene mucho, mucho talento. Vale la pena que lo conozcan, vale la pena que sepan qué es lo que pueden llegar a adquirir con él. Y pues bueno, ya no los quiero aburrir más. Nada más dejen doy otro chequeo aquí de este acuario, esta chulada. Y ahora sí, vamos a conocer al amo y señor de este acuario, mi querido Bernardo. ¿Cómo estás? Ven y saluda a la banda. Hola, amigo. Bienvenido. Qué bueno que nos visitas. Nuevamente, después de... Saludos a tus seguidores. Muchas gracias. Pues para quien no lo conoce, banda, él es Bernardo. Él, muchos lo van a conocer porque venía trabajando desde hace ya un rato. Primero que nadie, si me permite mencionarlo, con Reef Services. Él se encargaba de dar mantenimientos, también vendías ahí equipo. Sí, he estado en la tienda. Bueno, yo sí, yo era el que estaba encargado de las peceras. Ajá. Y pues todo lo que sé, pues ahí lo aprendí. Correcto. Y llegué por un amigo. Y pues el dueño fue mi... Tu mentor. Mentor, se puede correcto. Decir que fue el que me enseñó todo lo que sé. Y pues sí, estoy muy agradecido con él. Ok, ¿sigues teniendo contacto con ellos normal? Pues no mucho, pero sí. O sea, de vez en cuando voy a visitarlos. Perfecto. Pues ahí aprendí todo lo que sé. Él me enseñó de muchos corales. Es que yo cuando yo llegué dije, ay, sí, está bonito. Y ya hasta ahí como que... Como que no te llamaba la atención. No, no me llamaba la atención. Ajá. Y ya se dio la oportunidad de que, pues, como me dejó en tienda, pues dije, pues, tengo que aprender. Claro. Y ahí te vas involucrando con la gente y platicas con ellos. Y, pues, regularmente la gente que vaya, pues, habla de corales, habla correcto. De peces y todo, ¿no? Pues, y dices, ah, pues, sí está padre, está interesante, ¿no? Y ya fue como llegué a este hobby. Okay. Y ya, pues, la verdad es que me gustó mucho, ya cuando me retiré de ahí le dije a Carlos, la verdad es que yo quiero seguir dedicándome a esto. Ok. Sí, pues está adelante, no pasa nada, pues ya. Pues qué bueno que te guste, ¿no? Pues mira, manda. Hasta ahorita sigo con esto. Ok. Y pues ya, como ves, montamos esta pecerita. Que es de 240 litros. Es de acrílico. Ok. Y yo me enfoco en mucho en el aquascape, en el como de corales, más que nada en eso. Pues ya con el tiempo que llevo en esto, pues como que le vas entendiendo, ¿no? Los correcto, corales, que les correcto. Gusta, que no les gusta, el tipo de iluminación, el tipo de corriente y todo eso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, para no irnos tan rápido, banda, él empezó en Reef Services, ustedes en mis videos se podrán acordar de él, porque de ahí brincaste a Central Reef. Ajá. También fue una marca que en su momento, creo que todavía sigue vigente, pero ya nada más es por medio de, ahora sí que online, pero también tuvo su tienda, él también llegó a trabajar con ellos, que fue donde también yo me percaté también de la capacidad que tenía en cuestión aquascaping, y bueno, lo que él menciona, porque luego veo yo que en los grupos ponen que si alguien, no conocen a alguien que haga aquascaping y demás, y pues siempre nos vamos con las mismas personas cuando no sabemos los talentazos que hay. Ahorita que menciona esto de los aquascaping, vean nada más. O sea, ahorita les vamos a poner un poco más de contexto a esta onda. Nada más quiero que vean el trabajo. Voy a ocupar un poquito tus lentes para no estar ahí sacando, ¿cómo se llama? El filtro y no sé qué. Así se ve un poco mejor. Vean nada más. El acomodo, o sea, a mí me encanta muchísimo los aquascaping que hace el buen Bernardo. Espacio para bastante coral,
para que los peces se puedan mover al gusto, vean nada más. Ahorita ignoremos un poquito los corales, vean el trabajo que hace. Aparte de que es muy dedicado, no porque yo esté aquí, la gente que conozco que llegó a trabajar con él, pues sí lo mencionan, un chico dedicado, un chico que sí está enfocado en lo que quiere, vea nada más. Y pues, curioso como él dice, ¿no? Empezó en este hobby como algo que pues no le llamaba la atención, simplemente lo vio como un trabajo, y ese trabajo se convirtió en una pasión. Vea nada más la calidad que maneja Bernardo. Vamos a conocer este acuario un poquito más, y ahorita que nos explique qué sigue con él, dónde lo podemos encontrar, qué planes tiene, banda. Sí, mi querido Benny, vamos a hablar un poquito del acuario. Nos dices que consta de 200 litros aproximadamente. Sí, 250 aproximadamente. 250. ¿Cuál es el sistema que manejas aquí? Me refiero en la caída. ¿Vina animal? ¿Es un sistema normal? Es un sistema normal, nada más tiene la canastita aquí. Bueno, okay. Es que ya venía la pecera diseñada así y me gusta porque siento que estéticamente se ve muy discreto. Okay. La canastita, la caída y el retorno del otro lado. Es una pecera de acrílico. Es de acrílico. Aquí, por ejemplo, digo tú ya que tienes ratito con ella, ¿cuál es la diferencia de un acrílico a un vidrio en cuestión calidad, en cuestión de mantenimiento? ¿Son más delicadas? ¿Las recomiendas? Ahora sí que háblanos un poquito de eso. Pues es que es muy bonito porque es muy transparente. Correcto. Se aprecian mejor los corales. De hecho, parece que el agua está flotando. Ajá, prácticamente. Exactamente, se aprecia mucho. Correcto. La desventaja es que esto lo tienes que tratar con mucha delicadeza. Ok. Por eso yo opté por no meterle arena. Que en parte también he manejado sistemas así sin aragonita. Y ha funcionado bien. Correcto. Y esta, pues, dije, no le voy a meter porque, pues, cualquier movimiento que le metes una esponja para tallarle el acrílico, pues, te traes un pedacito de piedra o lo que sea. Lo vas a rayar. Y aquí, por ejemplo, ¿tú cómo lo limpias? ¿Cuál es la forma de mantener limpio el vidrio de la...? Esta pecera, regularmente, una vez a la semana le hago el mantenimiento, así como que limpieza. Ok. Y cada 15 días le hago un cambio de agua, que es el 20%. ¿Y para no rayarlo, qué ocupas? O sea, ocupo tarjetas, ya sea tarjetas de banco o de las que quieras. Ok, plásticas. Tarjetas plásticas, sí. Ok, sí, porque ves que hay de como filosas, esas no, plásticas. Y esas las tienes que cambiar como muy seguida porque también se daña. Ya si se raspan en una piedrita, luego como que también se daña y eso también te puede rayar. Okay, sí, tiene que ser como tarjetas totalmente nuevas, lo uses 2-3 veces y ya. A la semana. En cuestión de niveles, porque como pueden ver, banda, se ve súper, súper limpio. Dices que haces cambio de agua una vez a la... Cada 15 días. ¿Cuáles son los niveles que manejas aquí, mi querido? Yo aquí manejo calcio... Probablemente anda entre 450 a 500. Ok. Magnesios, 450 a 1450 a 1500. Ok. DKH lo manejo en 8.5, 8.6. No varía mucho. Es así, le adito. Ahorita no le estoy aditando calcio ni magnesio. Ok.
Por los cambios de agua, uso Rip Crystal. Me gusta mucho esa sal. Y siento que al hacer cambios de agua recupero muchos carbonatos. El que sí estaba absorbiendo ahorita es el de Catch, pero lo manejo en 8 a 9, ahí dentro de ese rango. Nitrato y fosfato. Nitrato lo tengo entre 2 a 5 por mucho. Realmente de 2 no, de 2 a 3 no hay mucha variación. Están muy bajos. En fosfatos igual lo tengo de 0 a 0.0. 3 por mucho. Nutrientes bajos. Aquí en este aspecto que tú manejas nutrientes bajos, ¿no has tenido problemas, por ejemplo, con las dinoflagelados, con detalles, ese tipo de problemillas que la gente cuenta que suceden al momento de tener nutrientes tan bajos? ¿No has sufrido ahorita de eso tú? No, de hecho no, si te das cuenta el tanque pues no tiene alga ni nada. Nada. Lo único que sí he visto ese problema es cuando realmente bajas totalmente a ceros. Ok, sí, porque no estás en ceros, tienes O rango cuando los bajo. tienes muy altos. Es cuando tienes ese tipo de problemas de que luego tienes un boom de algas o cuando los tienes totalmente abajo. Correcto. El acuario va enfocado a ofilias. Por el momento sí. Ok. Algunos cambios que le vayas a hacer al display. Sí, de hecho estoy pensando modificar el aquascape. Ok. Tú Estoy explícanos. pensando quitar estas piedras. Es que al principio me gustó meter como dos, tres islas, la isla principal y estas islas. Ahora, viendo la forma que tiene esto, quiero quitar estos y buscar más piedras ramificadas y ramificar más esto. Que es la principal, posiblemente sacarlo hasta acá, y que ya se quede una sola Como un pieza. tipo abanico, ¿no? Quieres que este sea la pierna, pero que todo este tipo de ramificación abra hasta allá y Exactamente. que no haya nada en el piso, por llamarlo así. Sí, podría meter este tipo de corales, Correcto. lobofilias, acantofilias, todo este tipo de corales Correcto. en la parte de abajo, y todo lo de arriba pienso meter acros y lo que hay. O sea, ahorita las eufilias ahorita están predominando por lo mismo porque tiene muy poco tiempo la pecera. ¿Cuánto tiempo tiene de montada? No te pregunté eso. Lo mandé como en julio y julio ya empezamos a meter coralitos. Solamente fue un mes prácticamente como que de ciclado. Ahí también tú acaparas otra cosa, ¿no? Que te dicen. Si no ciclas mínimo 3 meses, no puedes meter nada, porque todo se te puede ir. ¿Cuánto No, has este no. perdido? ¿Realmente cuántas piezas has perdido? Nada, solo una vez perdí una eufilia, pero esa quiero pensar que se le cayó algo porque todos se estresaron. O sea, todos así como que de repente, no sé si rocí algo por aquí y se estresaron todos. Y lo que hice fue hacer un cambio de agua luego, luego y le metí carbón. Y como que ya. De hecho, por eso se ven medio pálidos, porque todavía, como que se quedaron sentidos algunos. Bueno, pero abren ya eso con el tiempo. Otra cosa, ¿qué aditas aquí? Por el momento no estoy editando nada. No estoy editando nada, solo estoy editando lo que es el calcio. No, perdóname, El el cacho. cache. Porque el calcio no lo estoy editando ahorita porque los tengo arriba. Y ya, y alimento a los peces, sí los alimento un poquito más. Y los coralitos le estoy metiendo un poco de alimentos cada 15 días. En cuestión de peces, ¿has tenido problemas hasta ahorita en este tanque que ya sabes, el bendito Ike, el Velvet, algo así, o todavía no ha No, de pasado hecho, nada? no, hasta ahorita. Pues mira, igual al mes después de los 15 días que metimos varias eufilias, porque pues sí, me arriesgué muchísimo, metí varios torch, también le metí unas 2, 3 acros. De hecho, ese mucho tiempo estuvo estresada esa acro. Fue el primero que metí, pero ahorita ya está retomando su color, si te mira. Sí. Y
Esta, la estilófora, también metí esa. Esa, la bubblegum, es un acro también. Okay. No tiene los colores, pero están vivos. Okay. Esa, creo que me lo regaló alguien, por eso lo metí. Y los pececitos, metimos al mismo tiempo la pareja de payasitos y el cirujano azul. Que muchos dicen, ¿no? Que es un dolor de cabeza al meterlo. ¿Has tenido algún problema? ¿Verdad que No, hasta no? ahorita no. De hecho, eso influye mucho el estado de la pecera. Es lo que te iba a comentar. Que no ¿Cuál haya crees que mucha sea? variación de Correcto. temperatura, salinidad. Bueno, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo en los parámetros, que no haya, ¿cómo te puedo decir? Variaciones muy Variaciones fuertes, muy ¿no? fuertes. Ajá, que puede. Ahorita no he sufrido de parámetros. Okay. El pececito, pues desde que llegó, lo único que sí soy muy cuidadoso es que para escogerlo, pues sí tengo que ver bien que esté sano, que Correcto. esté comiendo muy bien, que no tenga manchas y así. Y la procedencia, ¿no? Porque también Ah, bueno, sí, también hay eso tiendas influye que mucho. desde que las ves dices, güey, ni de pedo vengo a comprar aquí, Exacto, ¿no? La sí. verdad. Y ahora, otro tema en cuestión de peces, ahorita tú ¿cómo te preparaste? Es diciembre, son variaciones de temperatura, sube, baja, calor, frío, súper frío, y pues también eso es de las partes que en diciembre a los críos pececillos les afecta. ¿Cómo tú estás preparado para eso? ¿O aquí en tu domicilio no tienes variaciones? Porque, ¿sabes? Les voy a ser honesto, banda, aquí el lugar en donde lo tiene es cálido, a pesar de que está haciendo frío hoy en la ciudad, está cerrado, no tiene luces, se siente cálido. ¿Tú cómo en este acuario, cómo mantienes eso de que o no se te baje la temperatura o en este caso no se te eleve de más? ¿Cómo lo estás manteniendo ahí? ¿O qué temperatura maneja este cuarto prácticamente? Bueno, en sí la temperatura ambiental no tengo idea de cómo está, pero en sí la pecera está entre 24 a 26. Okay. Regularmente cuando hace frío es cuando baja a 24, a 24.5, y por mucho ha subido a 26. Pero del margen, ahora sí que aceptable, Ajá, no pero que cambia. haya, pues aquí le tengo un calentador, para la capacidad del tanque. Okay. Y yo creo que eso es muy importante, que sea la capacidad, para que no tengas ese tipo de problemas, ¿no? Cuando Okay. se te baje, cuando baje la temperatura de la ciudad o cuando haga mucho frío, no tengas ese tipo de problemas. Correcto. Es que, bueno, yo lo que sí hago es que no haya mucha variación de temperatura, que esté dentro de, por más bajo en 24, por muy alto en 20, 26, Okay. de que se mantenga dentro de ese rango. Y pues los peces y los corales pues se adaptan a ese tipo de cambios. Y pues véanlos, y están chiquitos, banda, los que a veces llegan a decir es que las loris chiquitas no son recomendables porque son susceptibles, porque son bien sangronas. Pues véanla, está tranquila, está bien. Datos importantes, fíjense con quién compran, fíjense cómo lo compran y pues tengan sus niveles óptimos, porque de luego también quieren que sea por arte de magia, ¿verdad? Compran peces sanos y su tanque está dado al catre. Y no hace ni siquiera el mínimo intento por mejorarlo, pues así tampoco se pinches puede banda, ¿no? Pero vean, o sea, me encanta el aquascaping. Iluminación, pues nos comenta Bernie que lo va a manejar con dos lámparas Radeon, pero ahorita una le salió un poco mal, entonces la mandó Pedimos la a la garantía. regresó para garantía y que le manden una nueva. Ahorita sustituyó la otra con una Prime, y pues vean, también tocando un poquito este tema Radeon, pues ya no tenemos nada que decir, inclusive en los fondos se ve la diferencia de potencia. Sin embargo, pues vean, la Prime sí es una buena marca, es buena marca. Ahora sí que la distancia de dónde está el acuario y sin problema te abarca hasta abajo. Muy buena opción para quienes a veces no nos alcanza para las Radeon, muy buena opción para este tipo de corales y este tipo
de acuarios, banda. Ahora vamos a ver qué tiene en la parte de acá abajo. Cómo mantiene esta belleza, véanse. Nos apoyamos un poquito de la luz, banda, porque no se veía nada. Y pues vean, nuevamente, acuarios preciosos. Zooms, la verdad es que muy, muy, muy simples, banda. La bajada únicamente con un calcetín. Para aquellos que te dicen que los calcetines no son recomendables, ¿qué les puedes decir, Bernie? ¿Por qué lo ocupas tú? Yo lo ocupo porque para que no se vea todo el sedimento flotando, toda la basura que cae, pues se tiene que caer ahí. Porque se hace un mugrero aquí. Bueno, correcto. A mí no me gusta nada eso. Yo aquí lo lavo 2 veces a la semana. Okay. Por mucho. Y pues no dejo que se desborde porque me salpica todo aquí. Correcto. Bueno, una vez me pasó y no me gusta. Regularmente, si te das cuenta, pues me gusta mantenerlo limpio. Uh-huh. Que no se vea nada. El cochambre por ahí, ¿no? Sí, la sal. Todo eso se va haciendo, la sal, se va haciendo el polvito y todo eso, ¿no? Miren, esta belleza también quiere salir. Sí, mira nada más. Ahorita que llegue a mi casa, mi bichota me va a arañar feo. Porque es mi gata es bien celosa. Ya nomás qué belleza. Ella es la dueña. La dueña y señora de la casa. Ya nomás qué belleza. Ahora sí, ahora de la bajada nos pasamos a pues, prácticamente la segunda parte. Es únicamente el skimmer, el cual también por los niveles que comenta Bernie, lo tiene apagado desde hace 15 días hace aproximadamente. 15 días se me bajó de nitratos a 2, ya se me estaba, pues casi no se veía nada en el test. Okay. Dije, no, ese ya está. Sí, está muy grave, bajo. Dije, no, ya, eliminamos por lo pronto el espumador. Okay. Y empezar a alimentar un poquito más los peces. Correcto. Bueno. Para nivelar un poquito, más que nada, pues estos también lo sienten, porque correcto. Las eufilias absorben en cierta parte la mugre. Correcto. Aquí tenemos una piedrita. Ajá, esas piedritas son las que me sobraron para lo del acuesque. Ok. Y dije, pues lo voy a meter aquí. Y una bomba Pectra. Después ahí está la bomba de retorno. Esto se lo dejé por si en algún momento lo ocupo algún reactor o... Correcto. Ya correcto. Y ya, si te das cuenta, pues es muy simple. Ahí tengo una carga de Chimipure, una carga de carbón. Es lo que tengo ahorita. Ok. Para Chimipure, para ok. Para la filtración. Ok. Y su calentador y ya. Es lo único. Me imagino que es tu autorrelleno o es otra pecera que vas a montar después. Es un autorrellenador. ¿Y si ahorita le das ocupo también? No. De hecho, lo hago manualmente porque no consumo mucha agua. Ok. Por mucho aquí yo le relleno 2 veces a la semana o 3 veces por mucho. Y en ese aspecto, al momento de rellenar, me imagino que dejas que baje un poquito. Al rellenar bastantito, ¿no hay variaciones ahí en...? Al no. Momento de echar mucha agua en tu acuario, ¿no hay variación? No. Ok. Normalmente no hay variación porque es lo que se va concentrando y lo vas nivelando otra vez con el agua. Perfecto. Y ahorita lo que estoy agregando es el KH. Y nada más. Magnesio y calcio, pues ahorita no. Yo siento que mucho, que me ayuda mucho con los cambios de agua. Ok. Al hacer cambios de agua, yo recupero muchos carbonatos. Ok, sí, correcto. Y eso me ayuda para no consumir mucho polvo. Correcto. Bueno, al menos yo pienso que eso me ayuda. Y yo al hacer cambios de agua nivelo muchos parámetros, tanto como salinidad, nitratos y fosfatos, en carbonatos también recupero mucho. Y la neta sí soy fan de hacer cambios de agua. Y a mis clientes también les recomiendo eso. Correcto. Y me dicen, no, pues como tú lo quieras manejar, que se vea así mi tanque. Pues sí, ¿no? O sea, yo confío en ti, ¿no? Sí, está bien. Hasta mandamos a comprar el filtro para tener nuestro filtro aquí. Importantísimo para hobbistas que van a tener o quieren acuarios de ese calibre, yo creo que sí es básico un filtro de osmosis. Sí, porque de estar cargando, comprando, o que no es la calidad adecuada. Correcto. Ay, no, es muy complicado. Es un dolor.
o estar cargando garrafones. Exacto. Ya pues dices, ahí tengo mi filtro, ya los filtro una vez a la semana y ya los almaceno en cubetas. Correcto. Y ya cuando necesito agua o si tengo alguna emergencia, pues ya la agarro de ahí. Sobre todo las emergencias, ¿no? Ajá. Que se te subió algo, tienes que hacer un cambio, se te rompió, estos temblorcitos que aquí son muy, muy constantes en la ciudad, que ya te tiraron agua que tienes que recuperar y vete por el garrafón. Primero que nada el costo, después cuánto tardan en traértelo y si es que te lo traen, ¿no? Porque luego tú tienes que ir por él. Sí, la verdad es que yo sí recomiendo mucho que tengan su filtro. Y más que nada es por la calidad, que tú ya sabes. Correcto. La calidad de agua que tú manejes y ya no estás así dudando si es o no es. O correcto. No sé, yo sí recomiendo mucho que tengan su filtro. Correcto. Pues ya, independientemente del tamaño de tanque que tenga. Correcto. Chico, a la larga, pues bien. Igual es bueno, porque yo aquí filtro mi agua para consumo. Correcto, puedes sacar una doble consumo y aparte tu acuario, y si es una lana, banda, si es, hagan cuentas si es. Una buena feria a la que les ahorran. Pues así de simple es tener un acuario así. Obviamente con las recomendaciones que nos da el buen Bernie. Y pues insisto, vean la calidad. Voy a ver si Bernie tiene por ahí unas fotitos, unos videitos de los otros acuarios de escapings que ha hecho. O trabajos que hayas hecho para que vean la calidad. Porque digo, este es un quemón. Pero creo que has hecho más grandes, has hecho más pasados, entonces sí quiero que la banda vea para que vean que no te estoy echando flores nada más porque sí. Aparte, saben que aquí en este canal es hablar con la neta, para aventarles choros hay un montón, aquí no. Pues mira, en sí yo te trabajo, si tú me dices, ya no me gustó mi acuesque como está, te necesito cambiarlo y te lo cambio con mucho gusto, independientemente que tengas tu tanque atascado al 100, es una chinga que te lleva. Correcto. Pero sí te trabajo. O sea, ya te digo cómo procede y lo armamos. Y tú dices, sí, lo quiero hacer y ya lo trabajamos. Hasta ahorita no he tenido accidentes. Okay. De todo, he manejado tanques así de acrópora, como que al 100%, sacar todo, hacer el aquascape, volver a pegar los corales y todo eso. Ahora. Perdón, Bernie. Hay algo que él tiene que la verdad a mí me da un poquito de... No decirlo envidia, sino de decir demonios, porque yo no nací con ese talento. Él les puede hacer los escaping bandas sin necesidad de sacar la piedra. Todo se los puede hacer ahí adentro, inclusive sin sacar los corales muchas veces. Bernie lo has hecho, acomoda todo ahí en el acuario bonito, da su espacio... Te pregunta cuál es tu idea y literal te la saca de la cabeza, banda. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Ese es el talento que tiene Bernie. Pero de que les puede hacer el escaping de sus sueños, créanme que no escatimen un poco con él. Si es que van a hacer o quieren que les maneje un trabajo. Ahora, las personas que nos están viendo, Bernie, ¿en dónde te pueden encontrar ahorita que estás tú de forma independiente? Por si alguien se anima a hacer su aquascaping contigo, ¿dónde te podemos localizar? ¿Qué planes a futuro tienes para ti? Porque creo que ya es necesario que hagas algo tú. Ya demostraste de lo que eres capaz. Ahora creo que trabajar para ti va a ser lo mejor que puedas hacer. Sí, de hecho ya trabajamos por mi cuenta. Ok. Ahorita estamos armando un proyecto. Ok. Esta es mi página, aquí me pueden encontrar. Estamos aquí, se las ponemos ahorita, pero así lo pueden encontrar en sus redes sociales. Ok. Ahí me pueden escribir. Ok. Ya en este caso, si quieren mi número, pues igual se lo puedo proporcionar. O en Facebook también tengo con el mismo nombre. Ok. Aquí nos pueden escribir por Facebook. Apenas estamos creando la página. Apenas. Pues ya ahorita estoy trabajando ya por mi cuenta. Ok. Y lo que yo quiero hacer es eso, o sea, llevar mantenimientos, asesoría, aquascaping, reacomodo de corales. Ok. Todo ese tipo de trabajo, ¿no? Si tú dices, es que tengo una plaga, necesito baño de corales, pues también. Ok. Y ahorita lo que
pretendo con mis clientes es manejar un acuario estéticamente que sea muy bonito, que los corales estén súper sanos, bien diseñados. Pues algo así, ¿no? En pocas palabras. Porque la verdad es que sí está bonito. Sí está muy bonito, sí está bien estructurado. Insisto, vean aquí, para los corales a todos les da su espacio. No se ve como que quieran agarrarse del chongo. Ahora con los peces aquí balador y tienen espacio para moverse por arriba, por abajo, que no se queden atascados. También otra cosa que mencionaba, al momento de hacer limpieza, tienes los espacios para llegar hasta cada rincón del lugar, porque luego también batallamos en eso. Queremos limpiar, un ejemplo, la parte de atrás y lo mal acomodamos todo y nomás no se pueden llegar hasta esos puntos. Él siempre busca la forma de cómo te guste, pero que sea, ¿cómo se dice? Accesible para Funcional, todos. accesible y sobre todo que estos chicuelos pues lo disfruten, ¿no? Porque al final de cuentas es para ellos, vean nada más ahí los cirujanos. Entran, salen, se van para acá, se van para allá. Tienen. La Doris es la que está más encantada, vean. Tiene sus escondites, perfectas habitaciones para dormir y pues con muchas más para nuevos inquilinos, ¿verdad? Y ahorita metí el Orange Under, pues me encanta ese pececito. Y dije, ay, lo vi y dije, ay, me gustó. Presta. La vi muy activa. Y sí, Y sí, anda para ahorita todos está, lados. llegó, se adueñó del tanque. Está anda por todos lados. ¿Conflictos tuviste con esas dos? No, ¿verdad? No, hasta ahorita no. Y lo que sí me ayudó es que la Doris se la pasaba como media escondida. Y como que ahora está como queriendo pelear su territorio, pero no se han atacado. Pues cómo vieron, banda, cómo vieron este precioso arrecife, pues ya saben, el buen Bernie ya nos va a estar apoyando de forma independiente porque ya se lo merecía, porque ya era necesario. Le deseamos la mejor de las vibras, ya sabe que vamos a estar para lo que les podamos ayudar. Ahorita les voy a dejar ahí un pequeño quemón para levantarles más esa intriga, porque se viene algo grande, se viene algo padre y sobre todo se viene algo en lo que nosotros los acuaristas vamos a salir ganando, como siempre cuando nos traen una sorpresa así. Bernie, muchísimas gracias por la oportunidad, por abrirnos las puertas de tu casa, por platicarnos un poquito de qué va a pasar contigo. No sé qué le quieres decir a la banda antes de irnos. Pues no, al contrario, amigo, gracias por visitarnos. Tu casa es ya cuando quieras, Muchas puedes venir gracias. aquí. Y ahorita, a lo que se les ofrezca, pues yo, como te dije, yo me gusta mucho esto, todo lo que relacionado a hobby. Me dedico a hacer mantenimientos, al aquascaping, al reacomodo de corales, todo lo relacionado a esto. O en alguna asesoría en lo que les pueda yo ayudar. Muchas gracias. Y todos vamos a ir aprendiendo, ¿no? Perfecto, les digo, Yo sí. también sigo aprendiendo esto. Pero vamos a aprender más de ti. Vas a ver que sí. Nuevamente, muchas gracias. Yo soy Tren Banda. También hay que darle ya gracias, ya se las merece aquí a mi compi, porque él nos está invitando, nos está Saludos, banda. ayudando también en este aspecto. Pues también por acá, ¿por qué no? Mándanos un saludo, porque también lo vamos a ver. Los vamos a ver muy, muy de cerca a él y a Bernie. Porque créanme, se viene algo pasado, banda. Yo soy Tren. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión. Los quiero, los amo, los adoro. Bye. Saludos.